Y nos quedamos justamente ahí, en el marco de lo que decía recién Nahuel. Los hutíes hacen que los barcos que secuestran oficien de una especie de recorrida turística. Sí, porque abren el barco para que la gente vaya a ver y, lógicamente, esto también se hace para mostrar el poder de fuego que tienen. Ahí vemos imágenes de cómo la gente está recorriendo el barco. Casi que es una festividad la que realizan en estos barcos que secuestran. Son recorridos continuos los que muestran de partidarios del barco comercial incautado por el grupo respaldado por Irán en noviembre. Las imágenes muestran a nuevos reclutas hutíes marchando sobre la cubierta del barco y a sus seguidores interpretando la danza tradicional bará en la cubierta. A esto se suma también una cantidad importante de civiles que día a día van a visitar esta embarcación. El portaaviones con bandera de Bahamas fue llevado al puerto de Jodeida, en el norte de Yemen, controlado por los hutíes, después de haber sido abordado en el Mar Rojo el pasado 19 de noviembre por comandos del grupo.